almendro, el algarrobo y la vid. Estas pendientes que hay desde aquí hasta el barranco de abajo estaban sembradas de vid. Esta viña era la economía y la vida del pueblo. Entonces el pueblo también tenía sobre 2.500 habitantes aproximadamente. La vid cayó por la filosera que vino, que ya te habrán hablado muchas veces de este problema. Desapareció la vid y la repobló el almendro. Se repobló de almendro en una época en que la almendra era el cultivo prioritario del pueblo y que era el sustento de las familias de este pueblo. Se vivía casi todo el año fuera de la parte de huerta que había cercana al pueblo del cultivo del almendro. El tiempo no es el tiempo de la obra, Ian, como te estoy contando. Entonces, con 7 años, estaba yo trabajando, encarnizando almendros para que las cabras comieran, no comieran los almendros. Los almendros, a ver, se labraban con ahí un tabulo. Y ya luego se cavaban los troncos, había un hombre que cavaba los troncos. Algo que iba a eso, los almendros se limpiaban. Se limpiaban con las hachas. La almendra se cuidaba mucho porque estaba bien pagada y porque la mano de obra, que entonces era muy barata, se podía permitir labrar los almendros, podarlos y luego recoger, pelar, partir. Toda la noche se iban de noche a partir almendras. Ya ves tú, por partir una mujer, y hasta había mujeres que partían 8 cuartillas. 8 cuartillas. Higueras de turón para el higo fresco y luego secado, aquí se ha secado mucho higo sobre las bolinas, era una actividad que se ejercía mucho en el pueblo. Es decir, el higo que se iba cayendo, más el higo que se recogía ya pasadillo, era el que se dejaba para secar, para hacer luego el pan de higo. El que estaba en peores condiciones se dejaba para los animales, especialmente los mulos, los burros y las cabras. Y también para los cerdos, porque esa era la economía. Los higos, el que los tenía, el que no, pues nada, que también se utilizaban para las bestias, para los marranos, para pienso, para engorde. Otra cosa no había. Con el paso del tiempo, los algarrobos, que son fuertes, han permanecido. Esto sí ha permanecido, todos los envites que la zona ha ido teniendo. Esta es la algarroba fina. Esta no, ¿vale? Esto es lo que más produce. Estuviste sin labrarlo y sin nada lo que esto tiene. Esto tiene 5 sacos de algarrobas que cada saco a 5 euros o 6 que cae el saco, pues fíjate lo que vale, sin tener que hacerle nada. Se molían, yo he comido. Claro, aquí había un molino, se molían incluso para los animales, para las bestias mismas, los mulos que no tenían la boca muy buena, pues echaba. Están buenas, yo las he comido. Los 100 pares de bestias que había, porque se le echaban un algarroba esos animales. Y la que sobraba se vendía, que se vendía para viento, se llevaba, se molía. Cebada, venate y trigo. Era en unas eras que teníamos, e incluso todavía existen algunas por ahí, con una yunta de mulos, dos yuntas de mulos se trillaba, unas tablas que había, y quizás existan todavía algunas en algunos sitios. Se sembraba mucho trigo, que era el sustento también del pan, de los que estábamos aquí en el municipio, en el pueblo. El gobierno se va. Comimos garbanzos, bífoles, y entonces cereales. Por sucio que estuviera el trigo, el garbanzo, las habichuelas, se ponían a darle a la criba, y sacaban toda la mugre de la criba a una orilla y todo lo limpio a otra. ¿Lo hacían de bien? Esta es la horca que se preparaba cuando estábamos de barba,
para volver a las parvas, es decir, estaban los mulos dándole vuelta a la parva en la era. Y se daban vez en cuando una vuelta, se iba cambiando la miel. El viergo sirve cuando ya se apilona, se ha terminado la parva. Entonces estos viergos servían para ir haciendo la pila y para blentar, que entonces no había las máquinas, antiguamente no estaban las máquinas, para blentar lo mismo la venata y que el trigo, que la cebada, y esto servía para ir blentando. Cuando ya estaba todo el grano sacado, te cogía esta pala que era para limpiar lo que era el grano, porque ese siempre en esas parvas y en esos granos queda como un polvillo que pica mucho en general, para limpiarlo y dejarlo perfecto, ya se llevaba esta pala. Y otra de las cosas importantes que había aquí, también como fuente de subsistencia, porque el concepto de subsistencia ahora no es el de antes, por una razón muy sencilla, porque ahora hablamos de confort y antes hablábamos de subsistir. Entonces, era el esparto. Aquí salían los hombres en esta época, porque se arranca especialmente en agosto y septiembre, con unos palillos que yo los he visto en mi casa para liar el esparto y arrancarlo. Ese esparto luego se elaboraba en los días de lluvia. Se llevaba al pilar de guarcho, se ponía con piedra, se cocía en el agua y después se majaba. Los cerones, las trinchas, las cestas, los capachos, todo se hacía con el esparto. Y había mucho esparto en esta zona. Especialmente desde el límite ya del municipio de Guarcho de Luja, toda esa zona que baja hacia Carchuna, Calahonda y todo eso, este cerro. Otra fuente de, no te voy a decir que de riqueza, pero sí de subsistencia, que eran las caleras. Era muy fácil hacer caleras por dos razones, porque había mucha leña para prender y mucha piedra para hacer cal. Entonces, por eso, por esta zona pedregosa, que va desde La Rijana hasta este cerro de Pico Águila y por allí hasta el Conjuro, especialmente en aquella loma que es tan seca, ¿a qué se dedicaban los hombres en la época en que no había tanto trabajo? A cortar la ulaga, el tomillo, el remero, el romero, todas las matas secas, la retama, todo lo que se secaba, se acumulaba, se echaban piedras y se sacaba la cal. Tiene un corral de animales, de gallinas, de conejos, pues no, ahora pues ya no hay nada de eso, pero que en aquella época lo pasábamos muy bien, no pasamos necesidad de ninguna porque ahora no hay, pero que antes había mucha manada de ganado, había familias que es que vivían de eso, del ganado, como los pastos tampoco les costaba nada, a lo mejor estaban pasteando todo el año y te arreglaban un choto, o cuando criaba la cabra traían un cacharro de calostro, en fin, que te trabajaba con ahí un tabulo, iban los hombres después cavando los troncos de las plantas. A ver, se cegaba, sembramos para cegar, sembramos garbanzos arrancados, de todo se sembraba. Había una yunta en muchas casas, había un mulo solo en otras casas, entonces, entre vecinos de la misma calle, del mismo pueblo, un mulo y otro hacíamos la yunta, es decir, te podías unir una vez y otra para hacer una yunta. El que tenía su dos mulos hacía su yunta particular. Pues incluso en aquella época, si había que ir a bañarse, pues cogíamos nuestros mulos y pues nos bañábamos o bien a Riana o en Cabrila o en Castel, donde más cerca lo pilláramos. Íbamos al campo y hay muchas camisas de culebra en el tiempo de junio, julio. Entonces las cogíamos, las guardábamos y cuando una bestia víamos de que estaba resfriada, que era un resfriado, nosotros dejamos resfriado, podía hacer un resfriado una pulmonía, te podía llegar en un momento dado. Le cocíamos las camisas de culebra, te lo daban, te lo tomaban ellos en un cubo, porque bebían agua, y ya poco a poco se iban curando. Antiguamente había muchas bestias en los pueblos, en eso y en todo, porque era el medio de transporte que había y ayudaba mucho a las labores de los hombres. Pero ya con la maquinaria, las cosas y eso, pues ya se han ido perdiendo. Se utilizaba pues para todo, para toda la carga y había que mover la tierra con el arado, se araba, y para transporte de mercancía y todo lo que hubiera en el campo que llevaba y que trae. Las burras mayormente las tenían para las personas mayores. Los mulos para la carga,
Y además si había una persona mayor, un hombre mayor, pues tenía su burriquilla para ir al campo, que eran más tranquilas y más manejables. Le hemos puesto las águimas, que es lo que lleva en la cabeza, que es para tirar de ahí, para que vaya sujeta ahí la cabeza y el lanzar. Después le hemos puesto el aparejo, que va trinchado con una cinta para que no se mueva, y lo puedas cargar o te puedas subir. Y le hemos puesto también el cerón. Pues el cerón se utilizaba pues, para llevar la carga del campo, sean almendras o algarrobas o en fin, lo que hubiera, y para los utensilios de la labranza, el mancaje, el azadón, las espuertas, todas las cosas. ¿Qué otra cosa había aquí, dentro de esta zona? Pues los animales, fundamentalmente la cabra. Aparte de los animales de corral propios para la subsistencia de la familia, las cabras, porque hay mucho campo. Para las cabras se picaba todo, para maíz, lo de maíz, las cañas de maíz se picaba, y también para las cabras allá está julaga. La julaga es primero en el suelo y después, porque la julaga pincha, después se le echaba de esto, para la oveja y para eso, para el ganado. Esto cuando las cabras criaban marparía le ponían esto como un collar en el pescuezo para que echaran las parias. Estaba también las gallinas, los huevos, y cuando hacía falta se mataba una gallina y se comía. ¿Sí? Con eso se hacía. No se iba a comprar a ningún sitio. No había la posibilidad que yo voy a hacer ahora de congelar para después. No había entonces ese proceso de la congelación. ¿Y qué hacía la gente? Pues la salaba y luego la lavaba para echarla en el puchero y ya está. El tocino sí que aguantaba del cerdo. Esa era la economía de las familias. Se comía una comida muy similar, pero muy sana. Aquella se llama la Sierra del Jaral, porque hay muchas jaras, evidentemente. Pero ya la jara blanca como que la veo ir desapareciendo, que de vez en cuando me doy un paseo por allí. Cuando se resfriaba una persona, pues se cogía tallo de calistro, se echaba, se cocían, mejor manzanilla, y luego ese vapor, se ponía una manta por la cabeza y iba recibiendo ese vapor y era bueno para el resfriado. ¿Sí? Esas medicinas caseras, ¿no? Las palmitos, el día de la Candelaria salíamos todos los jóvenes a arrancar palmitos. Hoy no se puede tocar los palmitos, están protegidos. Pues los palmitos pues nos los comíamos, se pelaba, tiene una cabeza muy buena, blanca, se pelaba con la navaja, estaba muy bueno. Íbamos los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas, y echábamos el día por el campo. Los hinojos ahora están echando de jopo, no, ya no se podrán coger, serán ya duros. Y van echando un jopo, van creciendo para arriba y se forma el palo. Si la quieres hacer, por ejemplo, así de esta manera, pues corta y ya los otros de adelante, pues son la mitad. Hacía poco trabajo de este de silla, vendía algún silletero y echaba un culo y cosas por el estilo. Y yo ya lo hacía de hilo. Y ya te digo que esos cuadradillos, que los traeréis vosotros a lo mejor alguna sillica con el culillo cuadradillo, bujerico. Y ya esto, pues me lo he sacado y me he empezado a hacerlo y me ha salido.